Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo les va? Es un gusto saludarles y estar con ustedes para brindarles las informaciones más destacadas acontecidas en la coyuntura nacional. Esto es Bolivia News. Les saludo a su amigo y anfitrión Ervin Bazán desde Bolivia Web TV. Comenzamos las noticias ahora. Peter Brennan, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bolivia, eligió Santa Cruz para dar su mensaje entre diplomáticos, algunos marines, políticos bolivianos y diferentes invitados por el Día de la Independencia de su nación el 4 de julio. Brennan aseguró que eliminar la obligación de visado para los ciudadanos de su país, aplicada desde 2007 con Evo Morales en el poder, y reducir la retórica antiestadounidense le ayudaría al turismo boliviano. Aseguró que Santa Cruz es el poder comercial, el Nueva York de Bolivia. El encargado de negocios usó el argumento de que visitó todo este hermoso país y que le encantaría que muchos de sus compatriotas vinieran, según consta en el registro de discurso que guarda la Embajada de Estados Unidos. El gobierno rechazó este planteamiento, pues en palabras de Carlos Romero, ministro de gobierno, hombre fuerte del presidente Morales, lo que sugiere no es aceptable, aunque el pueblo norteamericano goza de simpatía. Y el gobierno boliviano se traza 5 medidas anticontrabando. En medio de la tensión política entre autoridades de Bolivia y de Chile, el gobierno de Evo Morales definió tomar al menos 5 medidas para enfrentar el contrabando que ingresa por vías ilegales alrededor del puesto de control fronterizo de Pisiga-Colchane, según un plan integral. Las medidas se anuncian luego de la expulsión de los 9 bolivianos detenidos 101 días en Chile. Esta semana, el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, Franklin Flores, determinó que el 70% del contrabando que ingresa a Bolivia pasa por Pisiga y advirtió que pudo verificar que hay al menos 7 de 8 ingresos ilegales. Las medidas serán la creación de una fuerza conjunta entre policías, militares y aduaneros, la construcción de centros multipropósito y el despliegue de puestos móviles, el endurecimiento de penas para quienes colaboren a los contrabandistas y la destrucción de vías ilegales. El Contralor General del Estado, Henry Ara, confirmó que las conclusiones del informe de supervisión realizado por su entidad estableció responsabilidades penales en los funcionarios de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos que participaron en el proceso de compra de taladros de la empresa Drillmer Spa. Emitiremos un informe donde establecemos responsabilidades por la vía penal. Hay varias personas implicadas que participaron en el proceso de contratación, aseguró. No quiso adelantarse en revelar los nombres de los supuestos implicados hasta el lunes, luego de denuncias públicas por el supuesto proceso irregular de contratación de taladros por 148.8 millones de dólares, la Fiscalía envió a la cárcel preventiva a 7 funcionarios de YPFB y decidió la detención domiciliaria para el expresidente de la estatal petrolera, Guillermo Achá, con indicios de culpabilidad. El senador cruceño Óscar Ortiz, quien fue uno de los primeros en denunciar el caso, dijo que si el informe establece esas responsabilidades, complicaría la situación jurídica de los procesados. Usted se está informando en Bolivia News a través de Bolivia Web TV. Y atención que los pacientes con cáncer de la yacta serán atendidos en el oncológico de Santa Cruz. El gobernador del departamento, Rubén Costas, y el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, firmaron este jueves un convenio que permitirá a los pacientes con cáncer de la yacta recibir tratamiento médico en Santa Cruz con el acelerador lineal del hospital oncológico. En mayo, Costas firmó un convenio similar con el alcalde de La Paz, Luis Revilla. Se espera beneficiar a 4.000 pacientes. En su intervención, el gobernador cruceño recordó a Natalie, una joven de 17 años que murió de cáncer, por quien lleva su nombre el búnker donde está instalado el equipo médico. Refiriéndose a los pacientes con cáncer que se hallaban en el lugar, Costas dijo:
Hoy veo en el rostro de cada uno de ustedes lo que vi en los ojos negros de Natalie, esa valentía, fe, esperanza y alegría. Luego de ver la situación por la que pasaba ella y su familia, decidí invertir el 30% de nuestro presupuesto en salud. Es por ello que el búnker donde se encuentra el acelerador lineal lleva su nombre. El alcalde de Cochabamba agradeció al gobernador Costas el apoyo. A otros temas en Bolivia News. El servicio militar regular desde ayer admite mujeres. Las Fuerzas Armadas iniciaron ayer el reclutamiento por el servicio militar obligatorio correspondiente al segundo escalafón 2017 en 134 unidades castrenses del país que incorpora a mujeres. Así lo informó el ministro de Defensa, Remy Ferreira. En Santa Cruz, la octava división y la Fuerza Aérea ya están recibiendo a los cadetes. Amparados en la nueva ley de servicio militar, por primera vez en la historia del país, a través de la ley del servicio militar que se promulgó hace un mes, a partir de ahora las mujeres de 18 años están habilitadas para servir a su patria, así lo dijo el ministro. Ferreira manifestó que la legislación del servicio militar en Bolivia incorpora a las mujeres, pero de manera voluntaria, a diferencia de lo que ocurre con los varones comprendidos entre 18 y 22 años de edad, que es obligatoria su participación. Indicó que el servicio militar se realizará en igualdad de condiciones entre varones y mujeres, vale decir, el trato será el mismo en la instrucción militar a partir de ahora. Queridos compatriotas bolivianos, momento de revisar los principales indicadores de la moneda nacional. 6 bolivianos con 86 centavos para la compra y 6 bolivianos con 96 centavos para la venta y la cotización del dólar. El euro cotiza hoy en 7 bolivianos con 31 centavos, el yen cotiza en 0.06 centavos de bolivianos y el real brasilero en 2 bolivianos con 17 centavos. Ahora nos ocupamos de los temas del deporte. El tesorero de la Federación Boliviana de Fútbol, Cribber Rocha, aseguró que es de la idea de que la Federación Internacional de Fútbol Asociación, FIFA, y la Confederación Sudamericana de Fútbol, CONMEBOL, deben intervenir como fiscalizadores en el fútbol boliviano. Para el dirigente del fútbol, los entes internacionales deben regular las elecciones de la federación de acuerdo a los estatutos de la FIFA. Para mí no es una mala idea que se nombre una comisión normalizadora de la CONMEBOL y de la FIFA, ya que no queremos vivir en crisis. Si no es en este momento, luego nos vamos a recordar de una manera penosa. Es hoy o nunca, dijo Rocha en el programa radial Los Más Buscados de 10. La FIFA sugirió que las elecciones se lleven a cabo la primera quincena de septiembre. Queridos amigos, hasta aquí les hemos presentado los temas que hoy son noticia, cerrando la semana desde Bolivia al alcance del mundo. Que tengan todos un excelente resto de jornada. Recuerden que nos encontramos el lunes en nuestras redes sociales y por supuesto en nuestra página web www.boliviawebtv.tv. Buen descanso para todos. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.